director es un alto ejecutivo, responsable de las operaciones generales de una empresa u organización, así como de su rentabilidad. Su objetivo principal es garantizar la eficiencia, productividad y desempeño general de la empresa, asegurando el buen funcionamiento de la misma. Un director general se encarga de coordinar todas las actividades de una empresa u organización, es decir, supervisa el desempeño de los empleados, controla los presupuestos, establece los objetivos generales, además asegura que todas las actividades se realicen de manera eficiente, organizada, segura y rentable. También deben gestionar la correcta distribución de recursos, asegurando que la correcta cantidad de responsabilidades sea asignada a las personas indicadas en los departamentos correspondientes. El director debe ser capaz de liderar y supervisar un equipo multidisciplinario, motivar a otros a alcanzar los objetivos y exceder las expectativas. Asimismo, debe ser capaz de delegar responsabilidades y autoridad a otros para asegurar el funcionamiento de las operaciones. Todo esto debe lograrlo de una manera eficiente que garantice resultados óptimos. Pero para hablar de eficiencia en la dirección, tenemos que empezar por comprender ¿qué se entiende por eficiencia? Existen varias definiciones, pero en este contexto la podemos definir como la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles, es decir, la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y logros conseguidos con el mismo. Al mismo tiempo, al ser eficiente, implica actuar con eficacia. La eficacia la podemos asociar con la consecución de objetivos, es decir, el grado en que un producto o servicio satisface las necesidades reales y potenciales o expectativas de los clientes o destinatarios. Para los directivos, la eficiencia es maximizar ganancias minimizando los costos de producción, mientras que la eficacia es conseguir objetivos sin tener en cuenta los costos. Es decir, eficiencia es hacer las cosas bien y eficacia es hacer las cosas correctas. Por otro lado, la eficiencia se centra en los medios, mientras que la eficacia se centra en los fines. Es por esa razón que todas las organizaciones deben, en primer lugar, lograr que sus trabajadores sean eficaces y, una vez logrado, que sean eficientes. Este debe ser un punto clave a alcanzar, ya que supondrá una reducción de costos por parte de la organización y, de manera indirecta, una mejor valoración a todos los trabajadores al ver mejor su labor desarrollada y valorada. ¿Y cómo ser eficiente y eficaz a la vez? A continuación te hago 5 recomendaciones que pueden ayudarte. 1. Intenta por todos los medios no ir dejando tareas para mañana, para pasado o para otro día. Ve resolviendo los asuntos lo antes posible y no acumules trabajo. 2. No importa cuántas veces fracases o te salgan mal las cosas que tenías previstas, si te caes, te vuelves a levantar. 3. Cuando estés en el trabajo, ocúpate simplemente de lo que te atañe en ese momento. Intenta distraerte lo menos posible. 4. Delega e intenta quitarte los pesos de encima, dejándoselos a personas en las que confías. Y 5. Finalmente, te recomiendo que aprendas a priorizar tareas y a tomarte un buen descanso de vez en cuando. Esto te permitirá afrontar las cosas con mejor cara y eficacia, tanto en tu vida personal como en lo laboral.